García Padilla lleva meses hablando disparates. Y no pega una sola idea que valga la pena. Ahora se inventa novelitas de misterio con el gasoducto. Pero defendió el peligroso gasoducto del sur del Partido Popular. Que hubo que cancelarlo. Porque cruzaba por el patio de las casas. Y que costó 100 millones. El gasoducto del sur baja el precio de la factura. El gasoducto del sur hace que haya menos contaminación. Así es García Padilla. Contradicciones, novelitas y disparates. Ahí no hay más nada.